Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a continuar con el patrón del Capitán Garfio. Le vamos a hacer su abrigo o levita, bueno, como le queráis llamar, al abriguito este. Entonces vamos a necesitar solamente el color rojo y el color dorado o amarillo, lo que sea que le vayáis a poner vosotros así en la orilla, el gancho y las tijeras. Vamos a comenzar haciendo 19 cadenas. Después de las 19 cadenas, vamos a regresarnos haciendo 18 puntos bajos, uno en cada cadena. Al llegar al final de la vuelta, hacemos una cadena, giramos el tejido y en la vuelta número 2 volvemos a hacer los 18 puntos que tenemos, uno en cada punto. En la vuelta número 3 vamos a hacer primero una cadena, giramos el tejido y ahora sí, en la vuelta número 3 vamos a hacer los 18 puntos bajos que tenemos, pero los vamos a hacer solamente por la hebra que está más hacia allá, por la de fuera. Entonces, tomando solamente esta hebra de fuera, por ahí vamos haciendo los puntos bajos. Ahí tenemos 2, 3. Y así vamos hasta el final de la vuelta, haciendo un punto en cada punto hasta tener los 18. Al final de la vuelta hacemos una cadena, vamos a girar el tejido y en la vuelta número 4 vamos a empezar haciendo dos puntos bajos. Aquí en el primer punto, ya tomando punto completo, hacemos 1 y 2. En el siguiente punto vamos a hacer un punto bajo, dos cadenas. Y ahí mismo volvemos a hacer un punto bajo. Ahora vamos a hacer dos puntos bajos, uno en cada punto, 1 y 2. Y en el siguiente punto volvemos a hacer un aumento, que el aumento es esto. Hacemos un punto bajo, dos cadenas y un punto bajo en ese mismo punto, ¿vale? A esto le vamos a llamar aumento, para que no nos liemos. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos, uno en cada punto, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y en el siguiente punto hacemos el aumento, que es un punto bajo, dos cadenas y en ese mismo punto un punto bajo. Volvemos a hacer de nuevo dos puntos bajos. Y en el siguiente punto, otra vez un aumento. Un punto bajo, dos cadenas y otro punto bajo. Y ahora hacemos dos puntos bajos, que son los que nos quedan para finalizar la vuelta. Y terminamos esta vuelta número 4 con 22 puntos. Hacemos una cadena, giramos el tejido y en la vuelta número 3 vamos a, perdón, en la vuelta número 5 vamos a empezar haciendo tres puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2 y 3. Y aquí en la puntita, en este piquito de aquí donde está el aumento, vamos a hacer otro aumento. Hacemos ahí un punto bajo, dos cadenas y de nuevo un punto bajo. Ahora vamos a hacer cuatro puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3 y 4 y en el piquito volvemos a hacer un aumento que es un punto bajo, dos cadenas y un punto bajo. Ahora vamos a hacer 8 puntos bajos, uno en cada punto, 1, 2 y después de los 8 puntos bajos en el piquito volvemos a hacer un aumento. Hacemos un punto bajo, dos cadenas y de nuevo en ese punto un punto bajo. Ahora vamos a hacer cuatro puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3 y 4. Y de nuevo en el piquito hacemos el aumento. Un punto bajo, dos cadenas y en ese mismo punto un punto bajo. Y ahora vamos a hacer tres puntos bajos.
que son los que nos quedan para finalizar la vuelta. Hacemos una cadena. En esta vuelta terminamos con 30 puntos. Ahora vamos a girar el tejido y en la vuelta número 6 empezamos haciendo 4 puntos bajos, uno en cada punto, 3 y 4. En el piquito, aquí en el medio, vamos a hacer un aumento, que es un punto bajo, dos cadenas y un punto bajo. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos, uno en cada punto, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y en el piquito de nuevo un aumento, que es un punto bajo, dos cadenas y de nuevo un punto bajo. Ahora vamos a hacer 10 puntos bajos, uno en cada punto. Uno. Después de los 10 puntos bajos, en el pico volvemos a hacer un aumento. A ver, ahí en el piquito hacemos un punto bajo, dos cadenas y de nuevo ahí mismo un punto bajo. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y de nuevo en el piquito un aumento, que es un punto bajo, dos cadenas y un punto bajo. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, uno en cada punto, que son los que quedan para finalizar la vuelta. Y terminamos esta vuelta con un total de 38 puntos. Hacemos una cadena, giramos el tejido y en la vuelta número 7 vamos a empezar haciendo 5 puntos bajos, uno en cada punto, 2, 3, 4 y 5. Y aquí, en este pico, hacemos el aumento. Un punto bajo, dos cadenas y de nuevo un punto bajo. Ahora vamos a hacer 8 puntos bajos, uno en cada punto. Después de los 8 puntos bajos, en el piquito, vamos a hacer el aumento. Hacemos un punto bajo, dos cadenas y ahí mismo un punto bajo. Y ahora vamos a hacer 12 puntos bajos, uno en cada punto. Luego de los 12 puntos bajos, en el pico hacemos el aumento, que es un punto bajo, dos cadenas y un punto bajo ahí mismo. Y ahora vamos a hacer 8 puntos bajos, uno en cada punto. Después de los 8 puntos bajos, volvemos a hacer el aumento aquí en el pico, así que hacemos un punto bajo, dos cadenas y de nuevo un punto bajo. Y ahora vamos a hacer 6 puntos bajos, que son los que nos quedan para finalizar la vuelta. Perdón, 5 puntos bajos. Hacemos 5, que son los que nos quedan para finalizar la vuelta. Y terminamos la vuelta con un total de 46 puntos. Hacemos una cadena, giramos el tejido. Y en la vuelta número 8 vamos a empezar haciendo 6 puntos bajos. Ahora sí. 2, 3, 4. 5 y 6, y en el piquito hacemos el aumento, un punto bajo, dos cadenas y ahí mismo un punto bajo. Ahora vamos a hacer 10 puntos bajos, uno en cada punto, 1, 2. Después de los 10 puntos bajos, en el piquito hacemos el aumento, un punto bajo, dos cadenas y un punto bajo. Y ahora vamos a hacer 14 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2. Luego de los 14 puntos bajos, en el piquito volvemos a hacer el aumento. Un punto bajo, dos cadenas y un punto bajo en el mismo punto. Y ahora vamos a hacer 10 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2. Después de los 10 puntos bajos, en el piquito volvemos a hacer el aumento. Un punto bajo, dos cadenas y ahí mismo un punto bajo. Y ahora vamos a hacer 6 puntos bajos, uno en cada punto, que son los que nos faltan para finalizar la vuelta. 4, 5 y 6.
Hacemos una cadena, giramos el tejido. En la vuelta número 8 nos quedamos con 54 puntos. Ahora en la vuelta número 9 vamos a empezar haciendo 7 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí en los piquitos, en el piquito, perdón, vamos a hacer un punto bajo normal. Y ahora vamos a saltar 12 puntos. Vamos a empezar a contar y saltamos 12 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y nos vamos directamente al otro piquito. Saltamos los 12 puntos que hay y nos vamos al piquito. Ahí hacemos un punto bajo. Nos unimos ahí con un punto bajo. Y ahora vamos a hacer 16 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3. Después de los 16 puntos bajos, en el pico hacemos un punto bajo más. Y ahora vamos a volver a saltar 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces saltamos estos 12, nos vamos al piquito directamente y ahí hacemos de nuevo un punto bajo. Y ahora vamos a hacer 7 puntos bajos, que son los que nos quedan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y terminamos esta vuelta con un total de 34 puntos. Hacemos una cadena, giramos el tejido y en la vuelta número 10 vamos a hacer un punto en cada punto de los 34 que tenemos. En la vuelta número 11 vamos a empezar haciendo 4 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3 y 4, y después de los 4 puntos bajos vamos a hacer una disminución. Nos metemos en el punto, traemos hebra, vamos al siguiente, nos metemos en el punto y traemos hebra y cerramos todo junto, ¿vale? Las disminuciones, cuando estamos tejiendo de vuelta y vuelta, la podéis hacer así. Después de la disminución vamos a hacer 10 puntos bajos, uno en cada punto. Después de los 10 puntos bajos volvemos a hacer una disminución. Y ahora vamos a hacer de nuevo 10 puntos bajos, uno en cada punto. Después de los 10 puntos bajos, de nuevo hacemos una disminución. Y ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, uno en cada punto. 3 y 4. Y terminamos la vuelta con un total de 31 puntos. Hacemos una cadena, giramos el tejido y en la vuelta número 12 vamos a empezar haciendo 14 puntos bajos, uno en cada punto. Y después de los 14 puntos bajos hacemos una disminución. Ahora vamos a hacer 15 puntos bajos, uno en cada punto, que son los que quedan para finalizar la vuelta. Y terminamos esta vuelta con un total de 30 puntos. Al llegar al final de la vuelta hacemos una cadena, giramos el tejido y ahora en la vuelta 13 y en la vuelta 14 vamos a hacer un punto en cada punto de los 30 que tenemos. Acordaros de levantar una cadena al inicio de cada vuelta. En la vuelta número 15 vamos a empezar haciendo 10 puntos bajos, uno en cada punto. Después de los 10 puntos bajos vamos a hacer un aumento. Ahora ya hacemos un aumento normal. Ya no hacemos cadenas ni nada. A partir de ahora ya los aumentos vuelven a ser normales. Después de este aumento hacemos un punto bajo, ahora vamos a hacer dos aumentos, uno en cada punto, aquí tenemos uno, en el siguiente hacemos otro, ahora vamos a hacer dos puntos bajos, uno en cada punto, uno,
y 2. Después de los dos puntos bajos hacemos de nuevo dos aumentos. Un aumento y en el siguiente punto otro aumento. En el siguiente hacemos un punto bajo y de nuevo un aumento. Y ahora vamos a hacer 10 puntos bajos, uno en cada punto, que son los que quedan para finalizar la vuelta. Y terminamos la vuelta con un total de 36 puntos. En la vuelta número 16 vamos a empezar haciendo 16 puntos bajos, uno en cada punto. Y después de los 16 puntos bajos vamos a hacer un aumento. Ahora vamos a hacer dos puntos bajos, uno en cada punto, uno y dos, y en el siguiente punto de nuevo un aumento. Y ahora vamos a hacer 16 puntos bajos, uno en cada punto, que son los que quedan para finalizar la vuelta, y terminamos la vuelta con 38 puntos. Ahora en la vuelta número 17 vamos a hacer un punto en cada punto de los 38 que tenemos. En la vuelta número 18 vamos a empezar haciendo 18 puntos bajos, uno en cada punto. Luego de los 18 puntos bajos vamos a hacer dos aumentos, aquí hacemos uno y en el siguiente hacemos otro. Y ahora vamos a hacer de nuevo 18 puntos bajos, que son los que quedan para finalizar la vuelta. Y terminamos esta vuelta con 40 puntos. Ahora desde la vuelta número 19 a la vuelta número 23 vamos a hacer un punto en cada punto de los 40 que tenemos. Y acordaros, antes de girar, hacer siempre una cadena. Antes de comenzar la vuelta hacemos siempre una cadena. Desde la 19 hasta la 23, un punto en cada punto de los 40 que tenemos. En la vuelta número 24 vamos a empezar haciendo 8 puntos bajos, uno en cada punto. Y después de los 8 puntos bajos hacemos un aumento. Ahora vamos a hacer 10 puntos bajos, uno en cada punto. Y después de los 10 puntos bajos vamos a hacer dos aumentos. Aquí el primer aumento y en el siguiente punto otro aumento. Ahora volvemos a hacer 10 puntos bajos, uno en cada punto. Y después de los 10 puntos bajos hacemos un aumento. Y ahora vamos a hacer 8 puntos bajos, que son los que nos quedan para finalizar la vuelta. Tengo 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y terminamos la vuelta 24 con un total de 44 puntos. Ahora, desde la vuelta número 25 hasta la número 34, vamos a hacer un punto en cada punto de los 44 que tenemos. En la vuelta número 35 vamos a hacer toda una fila de punto cangrejo. Ahora os explico cómo es, por si acaso hay alguien que no sepa. Entonces estamos en el final de la vuelta número 34, hacemos una cadena y no hace falta que giremos el tejido, ¿vale? Vamos a tejer hacia atrás, por eso se llama punto cangrejo. Entonces nos metemos en el anterior punto, ¿vale? Vamos hacia atrás en el anterior punto, traemos hebra y hacemos el punto. Así vamos haciendo punto bajo hacia atrás. Nos metemos en el anterior, siempre un punto hacia atrás. Ahora toca este de aquí. Nos metemos ahí, traemos hebra y hacemos el punto. Otro hacia atrás, hacemos el punto. Otra vez un punto hacia atrás, sería este de aquí. Traemos y hacemos el punto. Y nos tiene que ir quedando un borde así, con este dibujito. Ahora todavía no se ve mucho porque estamos empezando. Esto lo vamos haciendo por toda la orilla hasta el final, siempre un punto hacia atrás y hacemos punto bajo, un punto hacia atrás y hacemos punto bajo, y así vamos haciendo hasta el final.
Al terminar la vuelta, hacéis una cadena. Cuando lleguéis aquí al final, hacéis una cadena, tiráis la hebra y ya podéis cortar. Y ahora la vamos a esconder. Así os tiene que quedar el borde. Os voy a enseñar. Así es como queda por un lado, bien rematadito. Y por el otro. Vamos a hacer ahora las mangas del abrigo. Entonces, para hacérselas vamos a colocar primero el abrigo del derecho. Porque si os acordáis, habíamos tejido aquí en la parte de arriba al empezar. En la vuelta número 4 habíamos tejido por fuera de la cadena. Entonces, esto sería el cuello. Tiene que quedar doblado así hacia afuera. Entonces, las mangas. Esta es la parte de fuera. Y esta es la de adentro. Entonces, para hacer las mangas, con el tejido ya del derecho, nos vamos a unir ahí en una esquinita y vamos a sacar alrededor de la manga 15 puntos bajos. Entonces nos unimos ahí, hacemos una cadena y en el mismo punto donde nos hemos unido es donde hacemos el primer punto bajo. Y vamos alrededor de la manga sacando un punto hasta que tengamos 15. Una vez que tenemos los 15 puntos bajos, en el primer punto donde nos habíamos unido, ahí vamos a tejer el primer punto de la segunda vuelta. Y este lo vamos a marcar porque vamos a tejer en espiral. Marcamos el primer punto. Y vamos haciendo desde la vuelta número 2 hasta la vuelta número 18 un punto en cada punto de los 15 que tenemos. En la vuelta número 19 vamos a empezar haciendo una cadena, giramos el tejido y la 19 la vamos a tejer por la parte de dentro. Entonces vamos a hacer los 15 puntos bajos que tenemos, pero los vamos a hacer tomando solamente la hebra que está por la parte de fuera. Entonces ahí empezamos haciendo 1, 2 y así vamos alrededor de toda la vuelta haciendo un punto en cada punto de los que tenemos, tomando solo la hebra que está por la parte de fuera. En el final de la vuelta número 19 no vamos a cerrar, vamos a hacer una cadena, volvemos a girar el tejido. Y en la vuelta número 20 vamos a volver a hacer los 15 puntos que tenemos, haciendo un punto en cada punto, pero esta vez ya tomando el punto completo. Hacemos 2, en el siguiente hacemos 3 y así vamos haciendo los 15. Ahí está finalizada la vuelta y esto es lo que vamos a repetir todo el rato. Desde la vuelta número 21 hasta la número 23 vamos a hacer los 15 puntos que tenemos, pero girando el tejido. Ahora nos tocaría la vuelta número 21, entonces hacemos una cadena, giramos y vamos a tejer los 15 puntos por la parte de dentro. Luego en la vuelta 22 volvemos a girar y hacemos otra vez los 15 y así vamos haciendo desde la 21 hasta la 23, 15 puntos de ida y vuelta. Al final de la vuelta número 23 vamos a ir por esta orilla de aquí haciendo punto bajo para dejarla bonita, para que quede una orilla más limpia y más bonita. Vamos a hacer así 4 o 5 puntos bajos, que son los que nos van a caber ahí. Aquí en la esquinita hacemos un punto deslizado y continuamos por la otra parte de la orilla, por aquí, haciendo de nuevo puntos bajos. Así por toda la orilla y aquí ya nos unimos en el último punto con un punto deslizado, hacemos una cadena y ya podemos cortar. Y esta manga lo colocamos así hacia atrás, vale, que habíamos tejido por la hebra de fuera. Entonces así es como tiene que quedar la manga del abriguito y ya escondemos esta hebra. Vamos a hacer ahora la otra manga en el otro lado, igual que esta. Ahora con el color dorado
Vamos a hacer un borde por toda la orilla del abrigo, ¿vale? Para que quede bonita. Solo por las orillas laterales, ¿vale? Vamos a hacer un borde así por aquí. Y el otro lo vamos a hacer en el otro lado. No le vamos a dar ni por arriba ni por la parte de debajo. Entonces nos unimos así en una esquinita, ahí abajo. Y vamos a ir haciendo puntos bajos. Así en cada uno de las filas, ¿vale? En cada una de las hileras nos vamos metiendo y vamos haciendo un punto bajo. Y así nos va a ir quedando un bordecito alrededor. Una vez que tenemos terminada esta orilla de aquí, hacemos una cadena, cortamos la hebra, la escondemos y vamos a hacer lo mismo por el otro lado. Y así estaría finalizado el abrigo. Se lo vamos a colocar. Como tiene este bordado, vamos a llamarlo así, al lado, alrededor del brazo, igual resulta un poquito complicado de ponérselo. Pero os ayudáis con el gancho, porque si no hacíamos antes esa orilla, después con el abrigo iba a resultar más difícil de tejer. Entonces, bueno, pues os ayudáis así un poquito con el gancho, ya veis, y le colocáis el abrigo en el otro lado igual. Y ahora el abrigo lo vamos a unir en el medio, o bien se lo podéis pegar o coser, ¿vale? De manera que solamente se vea el pantalón, así por ahí. Y aquí arriba le vais a dejar así abierto para luego cuando hagamos su pechera, ¿vale? Ahí no se lo vayáis a pegar ni a coser, porque luego vamos a hacer esta pechera de aquí y tenemos que colocársela ahí dentro. Entonces, así solamente se lo vamos a colocar. Y así estaría finalizado el abrigo. Pues este vídeo lo vamos a dejar ya por aquí. Entonces, si os está gustando el proyecto, os agradezco mucho que me dejéis un like, que os suscribáis y activéis la campanita para que cuando esté subiendo vídeo os llegue la notificación de YouTube y podáis verlo. Y si queréis seguirme en Instagram, que por allí voy contando siempre por adelantado los proyectos que vamos a ir haciendo en el canal. Y así pues ya vais viendo qué próximas cosas vamos a estar haciendo por aquí. Así que bueno, pues hasta el próximo vídeo. ¡Chao, chao!